siempre los tenemos a arreglar su panteoncito. Aunque sea sencillito, los recordamos, bueno, cada quien de cada persona. Y así también como ellos pues, nos dieron vida. Ahora también nosotros tenemos que agradecerles siquiera con una florecita, no de mucho ya. Sí, ellos nos dieron vida y nos dejaron un ratito aquí todavía. Diosito todavía nos está dando licencia de estar viviendo un ratito. Sí, porque no sabemos, cualquier rato, pues, nos puede agarrar la enfermedad y no aguanta uno, pues ya ni modo. Ya, lo que Dios diga. Aquí en nuestra comunidad, nosotros, los jóvenes y parte de la gente, al finalizar lo que es el Día de Muertos, llevamos ofrendas a nuestros seres queridos o a nuestros padrinos. Y, es decir, intercambiamos parte de lo que nosotros ponemos en nuestra ofrenda, ya sea el pan, los erizos, los tamales, y la llevamos a las otras casas y de igual manera ellos nos los intercambian. También es importante darles a conocer que aquí en nuestra comunidad hay una tradición importante que es ponerle a las canastas un mecapal, es decir, para que los muertitos que vinieron lleven esta ofrenda a los otros que no pudieron venir. Por eso se pone la ofrenda llena de naranjas, de plátanos y con un mecapal para que estos puedan llevarse esta ofrenda a los que no tuvieron la oportunidad de estar aquí con nosotros. Los jóvenes de nuestra comunidad se organizan para hacer una boda tradicional, es decir, bueno, de una manera chusca, ellos participan, van a cada casa y piden una cooperación para que al finalizar hagan un baile y en este baile pues ellos hagan una boda tradicional como se hace aquí en el pueblo. Esta cuestión es importante porque permite integrar más a la comunidad y que nosotros también podamos acceder o ser parte de estas tradiciones. Pues ellos nos dieron la vida y al mismo tiempo nos dejaron la herencia es la vida. La herencia sí es la vida. Y con ellos crecimos, nos dieron salud y todo, lo que es, nos cuidaron de chicos, ¿sí? Y por eso nosotros los recordamos. Todo depende de nosotros también, de cada persona. Y yo pues, por mi parte siempre los vengo a visitar, no diario, pero siquiera cada mes los vengo a ver, a visitar.